Cuéntanos qué te trae por Buenos Aires después de, obviamente, de las elecciones. Bueno, he aprovechado una invitación para un espacio de formación en el que participé con otros jóvenes de Latinoamérica, que son parte de organizaciones progresistas y de izquierda. Y más allá de esa actividad puntual, he aprovechado también para poder encontrarme con los compatriotas del Frente Amplio acá en Argentina, en Buenos Aires y en La Plata también. Así que ha sido muy satisfactorio reunirme con ellos, escuchar también lo que ellos vienen pasando acá en Argentina y sobre todo también el ánimo que tienen de seguir construyendo el espacio del Frente Amplio. Eso sin duda ha sido muy valioso. ¿Qué es lo que te llevas de las inquietudes, las necesidades de los compatriotas durante tu estadía acá que has podido relevar? Y creo que lo más importante es el tener una evaluación compartida sobre lo que está ocurriendo en Latinoamérica en relación a quienes apostamos por un cambio, ¿no? Evidentemente nuestro país está enfrentándose ahora a una situación difícil, una elección complicada con opciones absolutamente contra los derechos de la gente. Nos va a tocar a los que somos parte del Frente Amplio asumir no solamente un rol de opositor, sino el rol de construir una correlación de fuerzas a nivel de la sociedad que sea capaz de revertir esa situación, y creo que los compañeros en Argentina también están pasando por una situación similar, así que nuestra solidaridad y nuestra fuerza para que acá también la resistencia sea capaz de frenar a cualquiera que intente doblegar los derechos de los ciudadanos. Eres de formación socióloga, ¿cómo analizas, cómo concluyes este contexto que vive el Perú nuevamente en las puertas de la segunda vuelta? El fujimorismo prácticamente está pugnando por llegar al poder. Yo creo que no existen o no existían en todo caso alternativas que expresen el sentir y las demandas de las personas, de la sociedad, de los pueblos en nuestro país. Así que nos corresponde asumir esa tarea y cubrir ese vacío enorme que ha habido y que también se ha visto reflejada en estas elecciones, ¿no? La gente no ha votado necesariamente por quienes en el inicio se perfilaban como los candidatos favoritos, sino que la gente ha ido buscando opciones nuevas, la gente ha ido incluso a contracorriente de lo que los medios de comunicación decían, buscando proyectos políticos distintos, que expresen esa diferencia. Entonces, creo que corresponde ahora ir al encuentro de esa vocación de cambio que hay en muchas personas en nuestro país y seguir desarrollando el Frente Amplio como proyecto político. ¿Qué esperas? ¿Qué expectativas tiene el Frente Amplio acá en Buenos Aires? Bueno, yo espero que los compañeros y compañeras sigan trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora. Ahora ya no en un contexto electoral, sino en un contexto político que implica formarse, que implica seguir convocando a más y más personas, que este realmente sea un espacio de encuentro de compatriotas y compañeros que más allá de la distancia física siguen teniendo el Perú en su corazón y en sus preocupaciones. Y no han olvidado que el cambio también tiene que realizarse desde acá. Las últimas elecciones, como las anteriores, ha ganado el fujimorismo. ¿Qué tendrías que decirle tú a los peruanos residentes acá en Buenos Aires para esta segunda vuelta? Únicamente que votemos de forma consciente, que recordemos cuál ha sido nuestra historia y las razones por las cuales muchos... miles de hombres y mujeres tuvieron que salir de nuestro país buscando oportunidades, oportunidades que ningún gobierno supo dar y sobre todo que algunos gobiernos incluso usaron, ¿no?, como una manera de mantener niveles de exclusión hacia nuestra población. Mucha gente tuvo que salir del país frente a políticas económicas y sociales que no garantizaban ningún tipo de oportunidades, y eso no hay que olvidarlo jamás. ¿Cuál es la situación de la izquierda peruana en esta elección? Mira, la izquierda peruana creo que ha empezado un proceso de renovación y ese proceso de renovación está en curso y nuestro compromiso es fortalecerlo. Salvador, bueno, finalmente, ¿cuál es tu balance de esta actividad hoy que has tenido aquí el Frente Amplio con la electa congresista Indira Wilca, que ha visitado Buenos Aires? Bueno, creo que ha sido bastante positivo, como hemos podido ver, para muchos que ya... que por primera vez la han escuchado, han podido ver de que está garantizado el futuro de nuestro país con jóvenes como ella, con esa visión del país, con posición política, ideológica, programática, excelente. Creo que bastante fructífero y ha ayudado a fortalecer, creo, y va a ayudar muchísimo a fortalecer y a crecer el Frente Amplio acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol? ¿Qué expectativas, qué piensa el Frente Amplio en Buenos Aires respecto a la colectividad peruana? Nos hemos planteado como dentro de una reorganización o reestructuración, si se quiere, incluir algunos temarios dentro de lo que es la elaboración de un plan de trabajo anual, y vamos a incorporar más compañeros.
queremos más secretarías, aperturar otro tipo de trabajo, porque este el comité funcionó fue para la campaña electoral, y creemos que si en la perspectiva de lo que se plantea el Frente Amplio en el Perú, también creo que nos cabe la responsabilidad de poder incrementar, ¿no? Divulgar lo que es la plataforma del Frente, y también a lo que aspiramos, lo que decía la compañera, ¿no? Cómo ir trabajar el tema de la concientización política cultural de nuestros compañeros. Porque si hacemos una evaluación, el por qué ganó Keiko, seguramente tenemos mucha responsabilidad todos nosotros, porque nuestros compatriotas en su gran mayoría están todavía con una mentalidad de hace 20 años y que, bueno, creen que el señor Fujimori hizo buen gobierno. Y creo de que es un trabajo cultural, hay mucho descuido, una ignorancia política, y creo que esa es nuestra labor principal, ¿no? De concientización, toma de conciencia de la realidad de nuestro país hoy, tomando como ejemplo lo que pasó hace muchos años.